La gente se pregunta, ¿tiene efectividad lo que está haciendo hoy la Asamblea Nacional desde el punto de vista Punto de vista político? político, desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista constitucional, sin duda alguna, es una decisión que en primer lugar expresa con contundencia la legitimidad de la Asamblea Nacional. Las atribuciones que tiene la Asamblea, la legalidad y constitucionalidad para tomar este tipo de decisiones. Y por supuesto, la demostración de que efectivamente estamos acompasando todo este tipo de decisiones con lo que ha sido el mandato de más de 7 millones y medio de venezolanos que el pasado domingo así expresaron para el nombramiento de nuevos poderes públicos. Nosotros, en este caso, nuestra Asamblea Nacional, nuestros diputados cumplen no solamente con el compromiso, sino con el mandato que tiene desde el punto de vista constitucional, la obligación de restablecer la Constitución, porque todo el mundo sabe que estos magistrados fueron nombrados de manera fraudulenta, de manera híbrida, el tallo de medianoche, el último día de 2015, se convocó una sesión el 23 de diciembre precisamente para brindarse en relación a las decisiones que pudieran venir de parte de la nueva Asamblea Nacional. De tal manera que lo que estamos haciendo es sencillamente poner a un lado un fraude que cometieron en el nombramiento de su magistrado y restablecer de verdad, el nombramiento de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y la este gobierno definitivamente está en su final, no solamente este tipo de agresión que tiene que ver con el derecho al trabajo como parte de los derechos humanos, sino que las torturas, los tratos crueles, los asesinatos, las persecuciones, los encarcelamientos, también los llevaremos ante todos los organismos internacionales, OEA, Organización de Naciones Unidas, Comité Interamericano de Derechos Humanos, la Haya, porque tenemos identificado y debidamente documentado desde el punto de vista de video y documentación fotográfica expresa y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la narrativa de cada una de las víctimas de los atropellos del cual han sido objeto. Ellos tendrán que pagar por estos abusos de poder. Ellos tendrán que rendir cuentas sobre todo este tipo de abusos que han venido cometiendo y violaciones a los derechos humanos.